Para este proyecto voy a utilizar una lana para aguja de 3 milímetros, pero voy a utilizar una aguja de 3,5, un pelín más grande para que no me quede apelmazado. Vamos a comenzar tejiendo 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez tengamos las 10 cadenetas tejidas, lo que vamos a hacer es tejer una cadeneta al aire, de este modo, y empezar a tejer en el segundo punto desde la aguja. Y vamos a tejer puntos bajos. Tenemos que terminar con 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Llegados a este punto, tenemos que volver a tejer un punto cadena al aire y giramos la labor. Vamos a volver a tejer todos puntos bajos, con la única diferencia que en vez de coger lo que es todo el punto, vamos a coger únicamente la hebra que está hacia nosotros, hacia este lado, es decir, la hebra frontal. Entonces, hago los puntos bajos de este modo, cogiendo únicamente la hebra frontal. Y así hasta terminar con los 10 puntos bajos. ¿Veis? Una vez llego y tejo el último punto, vuelvo a tejer una cadeneta al aire y giro. Y lo mismo, tejo 10 puntos bajos, pero solo cogiendo la hebra frontal. Vamos a repetir esto tantas veces como nos haga falta. Es decir, vamos a hacer una tira tan larga como necesitemos para que cubra la circunferencia de nuestra cabeza. Aquí tengo ya mi tira terminada, como veis, me he tenido que hacer un montón de vueltas. No sé deciros cuántas vueltas exactamente, pero sí os comento que son 52 centímetros. Bien, lo que vamos a hacer ahora con esta tira es juntarla así y darle lugar al redondel para luego meternos en la cabeza. Por eso os decía que tiene que ser la circunferencia de vuestra cabeza. Id probando para que no os queden ni muy prieto ni muy flojito. Ahora, llegados a este punto, tenemos que coger y juntar ambos extremos de este modo, juntos, y tejerlos. Tenéis que tener cuidado de coger lo que son el mismo punto, tanto de la tira de delante como la de detrás, para que os cuadren más que nada. Y nada, vais cerrando y uniendo con puntos deslizados. Y este último aquí así. Vale. Ya he tejido todo y os tiene que quedar pues como una bandita de pelo. Si os fijáis, le dais la vuelta y os queda bien cerradito. Una vez tenemos ya cerrada la cinta, tejemos una cadeneta al aire y vamos a ir tejiendo puntos bajos a lo largo de toda la cinta.
De este modo, donde veis un agujerito, bueno, pues vais haciendo puntos bajos. De este modo. No importa si os parecen que hay que se quedan muy juntitos, porque si los hacemos separados, después cuando empecemos a tejer el punto piña, nos va a quedar súper justo, porque como vamos a tener menos puntos, la circunferencia que hemos creado para nuestra cabeza ya no va a ser la que era, va a ser menor. Entonces, bueno, aunque nos sobre algún puntito, tampoco no pasa nada. No queremos que nos encoja la cinta, sino que mantenga la elasticidad que tenía antes. Entonces vamos tejiendo así, puntitos, puntos bajos, a lo largo de toda la cinta. Este, por ejemplo, así. Tejiendo puntos bajos hasta terminar la vuelta. Estoy tejiendo ya los últimos puntos bajos. Y en el último voy a hacer un punto deslizado con el primer punto que he tejido antes. Voy a tejer tres cadenetas al aire. Y voy a tejer un punto piña. ¿Cómo se hace? Paso lana por la aguja. Y en el punto, como si fuera a hacer un punto vareta, agarro la lana y la saco. Voy a hacer dos puntos más, como si tejiéramos puntos y varetas, solo que sin terminar de tejer el punto. Cojo lana, inserto la aguja en el punto, saco lana y me debe quedar así. Una tercera vez, agarro lana, meto en el punto y saco. Y me tienen que quedar los puntos aquí apelmazaditos. Entonces ahora voy a coger lana y voy a pasarlo por todos esos puntos haciendo una piña, que por eso se llama así el punto. Y ahora en esos dos bucles que me quedan los voy a cerrar para que el punto me quede así gordito. Ahora voy a tejer un punto, perdón, una cadeneta al aire. Y en este punto que me toca ahora no tejo, tejo en el siguiente. Y lo mismo. Este no lo vamos a contar como si fuera punto. Entonces ahora, bueno, si lo contáis, como que es el cuarto, ¿vale? Vamos a hacer cuatro puntos dentro del mismo punto para formar la piña. Vuelvo a pasar la lana y cierro. Nos tiene que ir quedando así. Hago una cadeneta al aire. Y lo mismo, no tejo en este punto que me toca ahora, sino en el siguiente. Cojo lana, inserto la aguja en el punto y saco lana. Lo mismo, la lana la paso por la aguja, inserto en el punto, cojo lana y saco. Así, dos veces más esta y la que queda. ¿Vale? De este modo, ya veis que nos quedan los puntos aquí apelmazaditos esperando a que los terminemos. Cojo lana y lo atravieso para formarle este bucle. Y estos dos puntos que me quedan los cierro. ¿Veis cómo va quedando? Lo mismo. Cadeneta al aire. Saltamos el siguiente punto y nos vamos al otro. Paso aguja. Inserto y saco. Paso por la aguja, inserto y saco. Así cuatro veces. Tres y esta es la cuarta. Voy a cerrar el bucle así y vuelvo a coger lana para fijar el punto. Cadeneta al aire y vamos a repetir todo esto hasta terminar la vuelta. Ya estoy terminando la vuelta. De este modo voy a tejer mi punto piña. Y aquí voy a tejer el último.
Y aquí, en esta cadenita que hemos tejido antes de los tres puntos, voy a hacer un punto deslizado. De este modo. Vale. Y así es como os tiene que ir quedando. Estos son los puntos piña. Y comprobad que sigue siendo tan elástico como antes. Si veis que no, igual tenéis que tejer algún puntito más abajo, punto bajo, de los que hemos hecho al principio. Vale, ahora vamos a seguir. Tejo tres cadenetas al aire. Y voy a tejer en este punto de aquí atrás, no en el siguiente que nos toca, sino en este de aquí, los puntos piña. 1, 2, 3 y 4. Y aquí cierro. Hago una cadeneta al aire y ahora ya sí empiezo a tejer hacia adelante. Vamos a tejer puntos piña de este modo. Ahora es muy fácil porque solo tenemos que tejer los puntos piña en estos huequitos que nos han ido quedando al dejar la cadeneta esta de separación. Entonces, vamos a tejer de este modo hasta terminar la vuelta. Pero vamos a hacer todas las vueltas así. Van a ser todas exactamente iguales. Puntos piña en los agujeritos, dejando siempre una cadeneta de separación. Y vamos a tejer al menos 14 vueltas. Bueno, yo voy a tejer al menos 14 vueltas para que me quede larguito y tenga caída. Si vosotras queréis más corto, pues lo hacéis menos vueltas. Si lo queréis más larguito, con más caída, pues le tejéis alguna vuelta más. Yo el otro que tengo lo hice con 14. También era otra lana y un poquito más gruesa, así que de momento probaré con 14 y luego os cuento al final cómo ha quedado la cosa, si 14 o alguna más. Tejéis de este modo tantas vueltas como queráis. Recordad, puntos piña de 4 y separados siempre por una cadeneta al aire. Y tejemos en los agujeritos, de este modo. ¿Veis? Entonces, al dejar la cadeneta al aire, nos queda el agujerito para la siguiente vuelta. Bueno, voy a seguir tejiendo puntos piña y nos vemos cuando ya lleve 14 vueltas. He tejido ya 14 vueltas, me lo he probado y he visto que le faltan vueltas. Entonces yo creo que le voy a hacer por lo menos 6 u 8 más para que tenga la caída. Porque como luego lo vamos a cerrar de este modo, pues, en un ruñillo así, pues me queda cortito. Así que voy a tejer unas cuantas vueltas más. Y ahora enseguida os enseño el resultado. Estoy ya terminando de tejer la última vuelta, que es la número 20. Y lo voy a dejar así. Entonces, hago una cadeneta y como estaba haciendo anteriormente, en el primer punto del punto piña hago un punto deslizado para unir. Vale, ahora aquí vamos a hacer una cadeneta al aire para asegurar el punto. Vamos a tirar dejando un trocito largo y cortamos. Bien. Lo que vamos a hacer para cerrar es ir pasando la aguja de este modo un punto por delante y otro por detrás. Uno por delante, otro por detrás. Esto lo vamos a hacer hasta que volvamos por donde al inicio.
O sea, uno por delante, otro por detrás. Uno por delante, por detrás. Pues como tenemos ya los agujeritos hechos, es muy fácil de hacer. Y el último. He empezado aquí. No sé si podéis verlo. Tengo el hilo atravesando por delante, que va a ser por lo que me fijé que he empezado por aquí. Entonces voy a terminar esto pasando por delante y por detrás. De este modo. Y ahora lo único que voy a hacer es tirar. Tirar un poquito con pelín de chicha para que se nos vaya cerrando el agujero. Entonces, cerramos. Voy a pasar uno por aquí de este modo y tiro. No se nos va a cerrar al completo el agujero, entonces lo que vamos a hacer es pegar unas puntadas, como lo hagáis. Simplemente ir pasando de un lado a otro con un poquito de fuerza, pues eso, para que nos cierre, nos quede cerradito. Así vais pasando la lana y tirando de un lado a otro. Yo, por ejemplo, ya lo tengo cerrado, pero lo voy a asegurar pegando un par de puntaditas más. De este modo, por aquí así. Lo voy a dejar y voy a cerrar por aquí, asegurar el nudo. Voy a esconder ya la lanita. Otro nudito y listo. Y ahora ya cierro, corto y le doy la vuelta, y una vez que le hemos dado la vuelta nos tiene que quedar así el gorrito. Y nada, ahora lo único que queda es, bueno, la costura esta yo me la suelo poner hacia atrás, y nada, pues simplemente ahora queda que haga un poquito de frío y a lucirlo. Tengo aquí la otra versión que hice de color negro. Este es un pelín más, una lana más gordita que hice. Lo mismo, es exactamente igual. Me apetecía tener otro y nada, espero que os haya gustado y que os animéis a tejerlo. Y si es así, ya sabéis que estamos de tejijuntas, así que enseñadme cómo os quedan vuestros gorritos. ¡Agur!